bandas nuevas, por lo menos que yo conozco ahora, espectaculares, creativas, originales. Es el caso de 1915. Buenas. Espectacular. ¿Cómo estás? Se logró el objetivo. Al ¿cómo fin. Andan? Hola, 15 días, llegamos. Listo. ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien. Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, como pasa con algunos otros amigos, cuesta encontrarnos. Sí. Siempre con los chicos de 1915, el año pasado tuvimos dos invitaciones fallidas. Sí, COVID. COVID y quilombos de agenda. Sí. Sí. ¿Laburan mucho en otros países? Ahora estuvimos hace poquito en Perú, justo. Bien. Pero... ¿En Lima? Lima y también en una ciudad que se llama Huancayo. Ajá. El festival. Pero sí, fue de nuestras primeras giras así. Ah, primera gira. Sí. Buenísimo. La segunda, la primera fue en México y esta fue la segunda. El tema, bueno, gracias por venir. Me encanta la banda, me encanta cómo suenan, lo original que es, lo que hacen. Me gustan las bandas que proponen algo diferente, no las que están buscando el hit y todo eso, que bueno, me parece que no es el caso, o sea que me encanta. Voy por ese lado. Cuenten un poquito la historia de la banda. ¿Hace cuánto tiempo tocan? ¿Cuántos ya discos? Casi, te diría, 9 años. Ajá. Nos conocimos en el colegio. Ah, sí. En el Nacional de San Isidro. Ajá. Y ahí muy rápidamente comenzamos tocando covers, canciones ya, composiciones de Cruz. Y bueno, después se incorporó Alejo. Y ya al poco tiempo sacamos 12 EPs. Y nuestro primer disco en el 2016. Siempre grabaron canciones originales. Sí. Se arrancaron covers que de, sí, así de Charlie. Para cantar. Sí, sí. Verano Sangrando era el primer cover. Bien. Verano Sangrando y después una de Herbie Hancock. Y Promesas sobre el video. Y Promesas sobre el tocamos en los actos del colegio y todo eso. ¿Quién no? Todos tocamos en el colegio. A mí me da una vergüenza tocar en el colegio. Me hacían tocar y me volaba de una manera. Porque además yo detestaba el colegio, perdón. Y entonces me escapaba, hacía una cantidad de cosas que no deben hacer los chicos, pero bueno. Y mi única líder era la profesora de música, que nos adorábamos mutuamente, y me decía, vamos a tener que tocar un poquito el piano, yo qué sé. Con ella tocaba, pero en los actos era un embole. ¿Pero había piano en el colegio? Un piano, ¿sabes lo que era ese piano? Bueno. No. Ah, ok. Pensé que era un Steinway. No, un Steinway en el colegio. Un piano espantoso. Wow. ¿Dónde hay un colegio con un buen piano? No hay. No, no existe. No. Bueno, después empezaron a edición en el EP y yo qué sé, y ahora está el tema que vamos a tocar, que está buenísimo. ¿Es del disco nuevo? Es el del uno del último disco. Es como uno de los tracks así más ocultos, no sé. Ajá. Por qué. ¿Por qué me propusieron eso? ¿Me vieron rarito? No, porque tiene ahí, no sé, ya la grabación original tiene algo pianístico. Sí, está buena. Y no sé, nos imaginamos que podía quedar muy bien y nada. Me pediste el sonido, el sonidito, que en realidad es el sonido de Lyle Mays. Claro. Que yo le choreé totalmente, sí, y le sumé el sicus. Pero vos me pediste el sonido porque lo tenías pensado. Sabía que lo tenías. Sí. Y hay una melodía que creo que quedaría muy bien. Así que vamos a probar vamos ahora a ver qué queda. Pasa. Vos sabés que ese teclado que compré en el año 80 y pico, lo primero que hice, porque no llegaba el Overheim, que era el sonido original de Lyle Mays. Me llegó hasta el DW8000, el core, y lo primero que hice fue buscar hasta que encontré y dije, listo, soy feliz. Y es un sonido emblemático, hermoso. Bueno, chicos, cuéntenme algo más. ¿Qué se te ocurre contarme? Capaz que estamos por sacar un disco nuevo. Vamos. Esa. Cuarto disco. Vamos. ¿Físico nunca o sí? Sí, sí. ¿Todos físicos? No, no. El último acá, y este va a venir, esperemos que llegue el vinilo, quizás, por primera vez. Mirá qué grosso. Espectacular. Espectacular. Maravilla. Estuvieron hace poco una banda liderada por Goyo, ¿cómo es la banda? Banda Los Chinos. Banda Los Chinos, y me regalaron el vinilo. Bien. ¿Se portaron? No dijimos nada nosotros. No, pero lo están grabando. Claro. Bueno, vamos a disfrutar de 1915, que es una banda hermosa, aquí en Anfitrión, y voy a tener el orgullo de compartir música con ellos. ¿Vamos? Sí. Gracias. Brindo la forma a
asustes. La huella de Cayel, de diáspora sin riel. Ella es la hija del naufragio y del Babel. La terminal abre sus puertas entre un mar de odio. Ella va. Sus manos no maden. Cuadros de su hogar en un hotel. La terminal abre sus puertas entre un mar de óleo. Ella va. Confesas, te abrís a mí. Estar entero, la falsa está lejos de acá. Su corazón tiene la fuerza de escapar toda frontera. Pero es tan hermoso verla navegar. Me encantan, los 1915 me encantan. Una amiga de muchos años. A ver. ¿Cómo? Guillermina querida, tantos años. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Se armó el dueto? Se armó el dueto. Lindo. Espectacular. Lo logramos. Muy bien. Adelante. Permiso. Muchas gracias por venir aquí. No, por favor. Grandes músicos, a mí me encanta. Disculpar a ustedes. Nos necesitamos. Y tu vuelta, Guillermina, ¿habías dejado de cantar de alguna manera? Bueno, profesionalmente, digamos, presentarte en conciertos. Estuve un tiempo así de crianza de hijas. Bien. Y ya hace unos años, 3 años, arranqué con vos, que vine acá a grabar La Exacto, Pomeña. ¿Te acordás? La Pomeña, y exactamente. Y ahí dije, bueno, arrancamos con todo de nuevo. Qué y bueno. Desde ahí, bueno, igual con Hugo vengo laburando. ¿Con Hugo? Hace sí. 10 años laburamos juntos. Ah. Hace un montón y de tanto tocar juntos. Hace un tiempito, Guille me dice, ¿por qué no hacemos un disco juntos a dúo y armamos algo lindo? Y bueno, así surgió. Hermoso. Un disquito hermoso. ¿Y van a presentarlo en dónde? Ahora dentro de poco. Vamos a estar en Café Berlín, el 2 de septiembre. Excelente. Así que es un tributo a Teresa Parodi. Sí. Son todos temas de Teresa Parodi. Ese es el disco. Tomamos. Hermoso. Sí. Vos sabés que estaba pensando hace poco,
Teresa cumple 75 en diciembre. Hay que hacerle un homenaje. Sí. Cada temón tiene Teresa que no puede y más. Y aparte, ella. Las letras, todo. No solo que es un gusto recorrer parte de sus canciones, sino que también tenerla a ella invitada, aparte de otros invitados que tenemos hermosos, está ella como el lujo del disco, así que... Sí. ¡Qué lindo! Estaba en pandemia y digo, escuché toda su discografía. Y digo, a mí me gusta, la escucho desde que soy chica. Claro. Entonces hablé con Teresa y digo, antes de que te mueras, siempre se hacen homenajes a los muertos. Es verdad, exactamente. A mí me gustaría que compartir su música. Para mí es increíble lo que escribe, lo que... ¿Y el otro país grabaron? No, eso nos va a quedar para otros. El otro país. No puede ser. Pero hay otras que están buenísimas. Hay miles que están buenísimas. El que vamos a tocar es hermoso. Hermoso, sí. Espectacular. Sí. Vos sabés que hace unos cuantos años le hicimos un homenaje en Mendoza a Lito Nevia. Sí. Y él estaba muy agradecido. Las cosas que dijo, una de las cosas que dijo que me hizo acordar lo que dijiste. Me gusta que me hagan un homenaje. Me encantaría que haya una calle que se llame Nevia para que yo pueda transitarla. Sí. Es verdad, más allá del chiste, de decir, bueno, háganme la calle a mí. Tantos personajes de la cultura que realmente hacen el camino y nos enseñan y nos emocionan desde hace tanto tiempo, que aún están en carrera, hacerles homenaje y que lo puedan disfrutar y venir de invitado, eso que es hermoso. Es hermoso. Sí, es al principio me da un poco de pudor, le digo a Tere. Sí, así que bueno. Hermole, ¿cuántos tenemos? Glorias totales. Bueno, Guillermina, es un recontra placer. ¿El disco cómo se llama? Cantar de esa manera. Cantar de esa manera. Lo hicimos a dúo, Hugo hizo todos los arreglos. Hay algunos invitados. ¿Tenemos hoy músico invitado? Hoy tenemos músico invitado. ¿Quién? Que va a estar. El Tano Pumará, un violinista tremendo, amigo y familiar también. Ajá. Así que estamos contentos de que nos acompañe y él está también en el disco. Excelente. Vamos a disfrutar entonces de la música de Teresa. Gracias. Espectacular. Y Guillermina Hugo, adentro. Vamos. Tengo un secreto clavado en mí que no me deja hoy ser feliz. Si yo pudiera decirte todo lo que en mi alma existe, mis sentimientos al fin irían directo a ti. Y si en las noches no puedo dormir y a cada instante estás frente a mí, hasta que pueda contarte el corazón se me parte. Mi ilusión es tan simple que vengas un día por mí. ¡Hey! Tanto amor, amor, tengo para darte. Tanto amor, amor, que vendrá a salvarte. Como esta canción, mi corazón irá a buscarte. De tanto amor que tengo para darte. Cada momento que paso sin ti es un tormento que cuesta vivir y esperar que el tiempo pase hasta que al fin pueda darte lo que está en mi corazón. Todo mi amor por ti, esa. Tanto amor, amor, que tengo para darte. Tanto amor, amor, que vendrá a salvarte. Como esta canción, mi corazón irá a buscarte. Porque tanto amor tengo para darte. Salvarte.
agendé para mi vida solo el amor y la alegría. Multipliqué por dos las horas para llenarlas de poesía. Te dibujé un sol intenso en la pared de la cocina. Puse carteles en las puertas solo deseándote un buen día. Y te llevé guitarra dentro hasta el umbral del alma mía. Te hice pasar, te di las llaves y me olvidé ahí nomás que las tenía. Escribo esta canción tan repentina, no cabe el verso que te nombra mientras la casa se ilumina. Que no se atrevan las tristezas a molestar en este día. Hoy celebramos la esperanza cosida a mano y a medida. Gracias. Hermosa. A vos.